Parece risible, ¿verdad? El mensaje. A muchos les dio risa. Una vez yo tuve un pastor, no le voy a mencionar el nombre por protección a los protagonistas. Pero cuando nos estaba dando una clase, nos dijo él un tema de un sermón, ¿y vas a comer? Ya no lo demás no lo digo. Y era porque en aquel tiempo, la Biblia, hablando de una hambruna, decía que... Les iba a tocar que cocer el pan con fuego de excremento. Entonces decía este, este catedrático: decía, cuando usted cose las tortillas a las doradas, ¿a qué sabe? A leña, ¿verdad? Y si las cose con excremento, uff, por eso era bien pesado el, el, el tema que, que decía este. Entonces el mío, no, el mío es risible: dos mujeres. Un destino. Y ya usted ya lo vio. En los primeros dos versículos, acaba, acaba de ver usted quiénes son esas dos mujeres. Mire, para que usted se encauce, hermanos, en el mensaje, le quiero decir la médula del mensaje de esta noche. ¿Cuál es la médula? El centro, el objetivo de la predicación en esta noche, es que usted y yo conozcamos el origen y el verdadero el verdadero pleito que hay en Israel con sus vecinos. Y yo quizás le voy a, voy a revertir los vecinos con Israel, porque no fue Israel el que buscó. Yo no sé si usted ha seguido las noticias, desde el sábado 7 de octubre. Yo no sé si usted ha seguido las noticias, pero... No fue Israel el que fue a provocar, el que fue a hacer esa matanza de 1.400, 1.500 personas, no fue Israel. Fueron, ni, ni tampoco fueron, digamos, los palestinos, fue un grupo terrorista, que es parte de ese pueblo palestino. Pero no todos los palestinos son terroristas, es un grupo armado, patrocinado por Irán, que es uno de los grandes enemigos de Israel. Entonces, el objetivo de este mensaje es para que usted y yo podamos conocer el verdadero origen de todo este pleito que hay, que ya no es un pleito nuevo. Y por eso, hermano, usted ve que el pleito se originó con dos mujeres, con el respeto que todas las damas se merecen. Por ahí hay un, de tantos chistes que suben ahí a las redes sociales, salía un hombre diciendo... Y es que miren, decía, todas las películas de terror, El Aro, La Llorona, la no sé quién, todos los, 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 los monstruos son mujeres y se mueren y todavía siguen fregando. Pero eso lo vuelvo y lo repito con el permiso y el perdón de todas las damas, ¿verdad? Entonces el problema se originó, hermano, con dos mujeres. Ahí se originó todo el problema. Este mensaje, hermano, estaremos estudiando el origen del conflicto entre Israel, o mejor dicho, entre Gaza e Israel. Dicho conflicto no es de tinte político, sino religioso o espiritual. No es político, hermano. Todo inició mal. Ya leímos los dos versículos. Resulta que Sara era estéril y tenían una sierva, o sea, lo que hoy en día nosotros le llamamos sirvienta y creo que le han cambiado el nombre, ¿verdad? Según las leyes. Entonces tenían ellas una sirvienta y esta mujer era egipcia. Entonces, Sara, al ver que no podía darle hijos a Abraham, le dijo, mira, te ruego que te llegues a nuestra sierva, Agar, la egipcia. Tal vez ella nos dé hijos a nosotros. Allí comenzó todo, el relajo, el problema. Y Abraham, siendo un siervo muy sometido, obedeció la orden de su esposa. Algunos me quedan viendo así con eh, un hombre sumiso. Y usted sabe que de esa relación entre Abraham y Agar la egipcia Nació un hijo llamado Ismael Ese hijo llamado Ismael El padre de los ismaelitas Los que a la postrer se convirtieron en los filisteos Ese es el, el hijo de Agar De Abraham, de, de Agar y Abraham de allí nació, hermanos, el, por decirlo así, la raíz, el padre de los filisteos. Todo inició mal. Génesis capítulo 16, versículo 2. Ahí se lo van a poner. Génesis 16, 2 dice, dijo entonces Saraí a Abraham, ya ves que Jehová, me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizás tendré hijo de ella. Y atendió Abraham el ruego de Saraí. Ahí todo comenzó mal. Porque Sara lo que tendría que haber hecho es conformarse que si Dios la había hecho estéril era voluntad del Todopoderoso. Pero alguien dijo por ahí que complacer a una mujer es algo imposible. Y alguien se atrevió a decir que ni Dios pudo, oh, sí, ni Dios pudo complacer a la mujer. Porque Dios les hizo cejas y se las quitan y se las pintan. Se pintan cejas, o sea, se las cortan, se las rasuran y luego se hacen un manchón, ese tipo gatúbela. ¿ya? Dios les dio pompis, pues se las quitan y se mandan a poner silicona. Dios les dio senos y se los quitan y se mandan a poner silicón. Dios les, do, les dio uñas, se las quitan y se ponen postizas. Dios les dio pelo, se lo quitan y se ponen peluca. Dios les dio un pelo negro o rubio, pero no les gusta y se lo mandan a pintar. Total, no están contentas como Dios las hizo, ¿verdad? Sin embargo, nosotros los hombres no hay problema, va hermano Germán. No, nosotros no tenemos problema. Yo recuerdo cuando me comenzaba a salir la primera cana, me decía mi esposa, vení, te voy a quitar la cana. ¿Y para qué? Va hermano Jimmy, ¿para qué, verdad? Hombre, ¿para qué? Se da cuenta cómo, cómo Dios, no, no están ni complacidas como Dios las hizo. Entonces, por tanto, varón que está aquí, no, no se aflija. Si usted no puede complacer a su esposa, no se aflija. Mira, Dios, Dios tiene un problema terrible con ellas también. Entonces, hermano, ahí todo comenzó mal con dos mujeres. Ahí comenzó mal. Todo. Ahí comienza el origen del conflicto que hay en Israel. Segundo, Dios prometió. Un hijo a Abraham, dice Génesis capítulo 15, versículos 5 y 6. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Esto fue antes de que le prometiera, o sea, de que le diera a su hijo Isaac, a Ismael, ¿verdad? Antes que se lo diera. El problema era, hermanos, que... Abraham para ese entonces, cuando Dios le reveló que le iba a dar descendencia, Abraham era un anciano de 75 años, que en aquel tiempo era joven todavía. Le tenía 75 años y Saraí, su mujer, tenía 65 años. Y no fue hasta que Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90 años que Dios les cumplió la promesa. Si usted se da cuenta, la promesa no se la cumplió de la noche a la mañana. Eso significa, hermanos, que usted y yo debemos de tener paciencia cuando Dios nos promete algo. Pero es que nosotros lo queremos todo ya, hermano. Todo lo queremos ya. Tenemos que aprender a esperar en la voluntad de Dios. La promesa cumplida, numeral 4, la promesa cumplida, Génesis 17, versículos 15 y 16. Dijo también Dios a Abraham y a Saraí su mujer: No la llamarás Saraí, mas Sara será su nombre. Creo que Sara significa princesa, no hay ninguna Sara aquí. Yo creo que Sara significa princesa, ¿verdad? Bueno, ahí lo investiga porque yo no, eso no lo investigué. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré. Y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán a ella. Hermanos, ahí donde Dios le está confirmando que, la, que el hijo de la promesa era Isaac y no era Ismael. Porque ese es el pleito. Porque muchos dicen, es que el primogénito es Ismael. Sí, es cierto, porque nació primero. Pero el hijo de la promesa se llama Isaac. El, 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 el muchacho por quien Dios iba a bendecir a Israel, número 5: Dios le promete a Ismael una gran nación. Eso sí, cuando hermanos, cuando Abraham le dice, Oye, Sara, tienes que irte, tienes que irte porque hay problemas aquí. No, no, no pueden haber dos gallinas en un gallinero. Allí no eran dos gallos, eran dos gallinas en un gallinero. Tienes que irte. Y se fue la mujer a deambular por el, el desierto. Muchos dicen que de allí sale una de las teorías de las luces de Navidad y las tarjetas navideñas. No, creo que estoy equivocado. No era de Semiramis la cosa. No, olvide lo que le estaba diciendo. Mejor sigo predicando. Entonces, Dios le prometió. Génesis 21, 13 dice: Y también el hijo de la sierva, dijo de, de la sierva, haré una nación. Porque es tu descendiente. También del hijo de la sierva, de una gran nación. ¿Quiénes son ellos, hermano? Esa gran nación. ¿Alguien me responde? Son todos los árabes. Son no sé cuántos millones de árabes alrededor de Israel. ¿Sabía usted que Israel, hermanos, es un puntito en el mapa, igual que El Salvador? ¿Sabía usted que Israel anda más o menos por ahí por los 21 mil kilómetros cuadrados? ¿Sabía usted que El Salvador, nuestro país, tiene más o menos 21 mil kilómetros cuadrados? Aproximado, porque nos quitaron los, los bolsones, nos quitaron los conejos y todo eso. Entonces, hermano, Israel siendo una nación tan pequeña y se han levantado guerras en contra de Israel y hasta este día no lo han podido derrotar ni lo van a poder derrotar, ¿sabe por qué? Porque tienen la promesa del Dios Todopoderoso. Hay unos versículos, hermanos. Que lastimosamente no los anoté para verlos, se los voy a compartir otro día. De unos versículos donde hay unas profecías, unas profecías donde Dios tajantemente dice que a Israel lo protegerá por la eternidad. Dios lo dice en su palabra, hermano. Entonces, ¿y quién se atreve entonces? A, o sea, el que se atreve a tocar a Israel, le va mal, hermanos. Le va mal. No nos vayamos muy lejos. Un señor que vivió después de, después de Panamá, hay dos países grandes. ¿Saben cuáles son los dos países que siguen después de Panamá? Ya entrando a Sudamérica. No saben de geografía, hermano. Vea un poquito los mapas. Primero es Colombia. Y el segundo sobre el Mar Caribe o el Atlántico, el Caribe, es Venezuela. Ahí nomás, en Venezuela, usted sabe de aquel señor que maldijo a Israel. Y dijo: Maldito Israel, maldito. Desde lo profundo de mis entrañas te maldigo, pueblo de Israel. Como al año, hermanos, increíblemente. A este hombre le cayó cáncer, y sabe dónde le cayó dentro de sus entrañas, al año de haber maldecido al pueblo de Israel, porque está escrito en Génesis 12:3: Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dice ya el Salmos, capítulo 122, versículo 6. No me lo puedo bien de memoria. Salmo 122, 6, dice. Ya me olvidó. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Así dice. Ah, pues ya medio me lo puedo, ¿verdad? Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. ¿Y qué fue lo que hizo el pobre señor este, hermano? Lo contrario. En vez de bendecir a Israel, lo maldijo. Hermanos. Entonces. Dios le prometió a Ismael una gran nación. Es el pueblo árabe. Todos los árabes hoy en día, hermano. Todos los árabes. Y son millones de millones de árabes. Dios prometió también, hermanos, un pacto con Isaac. Dice Génesis capítulo 17, versículo 21. Génesis 17, 21. Dice, mas yo... Estableceré mi pacto con Isaac. El que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Yo estableceré mi pacto con quién? Con Isaac. El hijo de la promesa. Ahí está, hermanos, donde Dios dice que iba a bendecir al hijo de la promesa. En este caso era a Isaac. Vamos a dejar un poquito. Lo más antiguo, vamos a vendernos un poquito más recientes. En el año 70 después de Cristo, hermanos, bueno, todavía es bastante retirado. Jerusalén fue destruida por el imperio romano. Y había un loco, que era, digamos, el, el jefe de los, de los romanos, que se llamaba Antíoco Epífames. Bonito nombre para. Man, ni se le vaya a ocurrir, hermano. Ni se le vaya a ocurrir, porque por lo malvado de ese viejo. Antíoco Epífanes destruyó Jerusalén y dice que introdujo una cerda al templo de, de Jehová, al templo de Dios, al templo de Jerusalén. Y degolló una cerda y la sangre la roció en el altar de Jehová. Hermanos, eso es una de las abominaciones más terribles que puedan haber. Destruyeron Jerusalén, quedó destruida, hermanos, como como algo como desértica, el pueblo de Israel tuvo que huir, fue dispersado el pueblo. Todos los que habitaban en esa tierra llamada Judea, fueron, hermanos, dispersados, dispersos por el mundo, se fueron huyendo por sus vidas. Muchos fueron asesinados y los romanos, hermanos, por humillar a los judíos por humillarlos, burlándose de los judíos, a Judea le cambiaron nombre y le pusieron Palestina, que traducido significa tierra de los filisteos. Eso es Palestina, tierra de los filisteos. Era para burlarse de los, de los en este caso, de los hebreos, de los judíos, porque a través de la historia, si usted pone, bueno, ¿quiénes fueron los que le sacaron los ojos a Sansón? Los filisteos. ¿Contra quién era que peleaba el rey David, el rey Saúl? Contra los filisteos, entre otros, ¿verdad? Pero sus más acérrimos enemigos eran los filisteos. Entonces vienen los romanos y para hacerle burla a los judíos, a Judea le cambian nombre y le pusieron Palestina. ¿Qué traducido significa? Lo acabo de decir, hermano Carlos. Tierra de los filisteos. ¿verdad? Años 70 después de Cristo. Los romanos dejaron destruida Judea y deshabitada. Fue entonces que los palestinos se establecieron en Gaza, hermano. Es una franja, es un pedacito de tierra, hermanos, que le pertenecía a Egipto. Pero en las batallas y todo eso, hermanos, que hubo más adelante, ahí se llegaron a refugiar los palestinos y desde entonces permanecen allí. Las cosas, hermanos, cambiaron. En el año de 1948, la ONU, creo que es la ONU, la Organización de Estados, ¿me quiere ver? Sí, creo que es la ONU, ¿verdad? La, la, las, las Naciones Unidas es la cosa. En 1948, hubo un líder judío que se llamaba David Ben-Urión. Y fue que en la madrugada del 14 de mayo de 1948, Declararon a Israel un estado libre y soberano. Israel nunca había tenido un estado, o sea, eh, no, no era un país con, soberano como nosotros, un estado con un gobierno. Había sido un pueblo que habían dado errante por el desierto. No habían tenido un país, pero fue no fue hasta en el año 1948 que fue declarado una nación libre y soberana con su gobierno, con su bandera, con su himno, con todo. Hermano, cosa que no le cayó en gracia a todos los árabes. Y en ese mismo año los atacaron. En ese mismo año los atacaron. Los árabes son millones de millones alrededor de Israel. Israel apenas son 6 millones, casi igual que nosotros andan, igual que aunque nosotros creo que ya pasamos los siete. Ya andamos por los 8 millones. Tanto que nos reproducimos. Puros cuyos. Ni sé qué es cuyo hermano. Es como que es conejo, ¿verdad? Entonces, hermanos, fue en, entonces en 1948 que fue declarado una nación libre y soberana. No, Israel ganó la guerra. Pero luego hay otra guerra, si no me equivoco, fue en 1967, una guerra que le llamaron eh, la Guerra de los Seis Días. Esto, hermano, curiosamente, si usted se mete a Internet, métase a YouTube y busque ahí las guerras que ha tenido Israel recientemente. Y en el año 1967, que estuvo, eh, otra vez agarraron a Israel, hermano. Tres países vecinos, y lo peor del caso, que como toda característica de los ter terroristas, que son cobardes, no tienen valor de llegar frente a frente, sino que agarran en emboscada. Entonces, hermano, se van tres países, creo que entre los cuales estaba Egipto, creo que el otro era Cisjordania, si no me equivoco, y el otro era Irán. Y van, hermano, e invaden prácticamente, y, y atacan, los rodean a Israel. A Israel, hermano, lo que hace, hermano, Israel lo que hace es analizar qué es lo que está pasando, qué es lo que están haciendo esos enemigos, cómo detenerlos y cómo derrotarlos. Ellos comienzan, hermano, a ver las estrategias. Que eso es lo que usted y yo debemos de hacer cuando tenemos una batalla, Consultarle a nuestro Dios todopoderoso, amén, hermano. Consultarle a nuestro Dios todopoderoso. Sabía usted una cosa que el ejército israelita, ellos no van a la guerra sin antes agarrar sus armas, doblar sus rodillas y cantarle al todopoderoso. Y ellos danzan, hermano. Pero esas son las verdaderas danzas. No son las bailarinas de las iglesias de hoy en día con banderitas de colores y todo lo demás. No, eso, eso, no, ellos primero doblan sus rodillas, hermano. Y alguien dirá, porque yo sé que en esto, yo sé que de aquí de los que están dentro del templo y de los que algunos que pueden estar viendo a través de las redes sociales estarán en desacuerdo conmigo porque van a estar diciendo, allí está diciendo que está bien que Israel agarre las armas para que vayan. No, hermano, a Israel lo fueron a buscar. Ellos estaban en su fiesta de el día de reposo. Ahora, la gente que, que mataron y todo, y los que llevaron de rehenes, ellos estaban en una fiesta pagana, no era, no era una fiesta espiritual. Pero ese día, hermanos, que se, se cumplían creo que como 56 da, años de una famosa masacre que también hicieron los, los terroristas eh, la, la, en la llamada la guerra de Yom Kippur. A los 56 años vienen y atacan de nuevo, agarran a Israel desprevenido, pero el ejército israelita, hermanos, cuando agarran sus armas, lo primero que hacen es encomiendan al Creador. No para ir a matar gente, es para que Dios los proteja a ellos, proteja a su pueblo y aquel que los ataque, pues ni modo, es su enemigo. ¿Verdad? Porque yo sé que en esto, miren, en el mundo han habido protestas a favor de Israel y han habido protestas a favor de los palestinos. Pero vuelvo y repito, ¿quién fue el que inició todo? Fueron los terroristas. Ellos fueron los que, los que iniciaron todo. Entonces, hermano, Israel, a pesar de lo tan pequeñito que es Israel, tiene uno de los ejércitos más poderosos de la tierra. Israel. Tiene la tecnología para el armamento, hermanos, para las computadoras. Eh, Israelita. Todos los jóvenes que están acá y que tienen computadora. Y las computadoras tienen un grabado que dice Intel Inside. ¿Qué significa eso? Intel adentro es Intel, o sea, es una tecnología israelita. Las armas de guerra más poderosas del mundo tienen fabricación israelita. ¿Por qué, hermano? Porque todo eso hay un Dios todopoderoso que les ha dado la sabiduría para que puedan defender a su pueblo. Y es más, no es ni ellos los que lo defienden, sino que es el Dios todopoderoso que defiende a su pueblo Israel. Hermano, es increíble, es increíble cómo a través de los siglos los países vecinos... Y algunos de, que no son ni, ni vecinos de ellos han querido destruir al pueblo de Israel hasta hoy. No han podido. Y de acuerdo a las profecías de la Biblia, no lo podrán hacer porque sobre ellos está la promesa del Dios Todopoderoso que los va a proteger por siempre. Con esto, no estoy diciendo que todo Israel, hermano, que todos son creyentes. No. No todos son creyentes. Entre ellos hay algunos que han creído en Cristo. A ellos se les llama judíos mesiánicos. Pero la mayoría de israelitas, hermano, están esperando a su Mesías. No reconocen a Jesús como su Mesías. Lo están esperando. Eso que estoy diciendo, que la mano poderosa de Dios está para protegerlo, no significa que todo lo que Israel hace es correcto. Pueden haber cosas en las cuales se han equivocado, como todo ser humano pero tienen la dicha de que la mano del Dios Todopoderoso está sobre cada uno de ellos, está sobre su pueblo. Hermanos, no es Israel el que ha buscado los pleitos, las guerras, siempre los han atacado cobardemente, como todo terrorista. Así hacen los terroristas. Cobardemente, sin avisar, sin previo aviso, ataca. Entonces, Israel lo que ha hecho, hermanos, es defender su gente, defender su pueblo, defender su tierra, defender su soberanía. Digo todo esto porque hay muchas gentes, e incluso salvadoreños, que están, hermano, criticando a Israel. Pero es que está escrito que Israel no va a desaparecer Dios lo va a guardar Dios lo va a cuidar por siempre y pasándolo a nuestro a nuestro ámbito espiritual así nos dice el Señor también a nosotros dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Dios yo no sé si usted se siente parte de la iglesia pero así como Dios ha protegido a su pueblo Israel Usted y yo como iglesia Gentil en este caso Nosotros somos una iglesia gentil porque no somos Israelitas Hay una promesa sobre cada uno de nosotros Que el ángel De Jehová acampa alrededor De todos los que le temen y Los defiende, Dios está a su lado Así como Dios está al lado de Israel Así Dios está cuidándonos A cada uno de nosotros, hermanos Démosle gracias a ese Dios todopoderoso Porque tiene cuidado de cada nosotros. Cierra sus ojos. Y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Padre, nosotros no estamos orando para que Israel siga matando niños, ancianos, dinamitando y borbandeando hospitales palestinos. No. Lo que estamos, Señor, nosotros orando es para que tú bendigas y protejas a Israel, a su gente, a su ejército únicamente lo que están haciendo es para salvaguardar a su patria. Oramos, Señor, por el pueblo palestino. Sabemos, Señor, que no son todos, es un grupito que están en contra, que están armados hasta los dientes y han querido siempre borrar del mapa a tu pueblo Israel. Israel, Señor, el reloj profético de Dios, la niña de tus ojos. Sabemos, Señor, que tiene tu protección. Tiene tu protección, Gracias, Señor. Esperamos, Señor, que la paz pueda prevalecer en ese país y con sus vecinos. Mas no se haga, Señor, nuestra voluntad, sino la tuya. Porque si esa es parte, Señor, del plan profético. Nosotros no podemos oponernos, no vamos a orar en contra. Si eso es parte del plan profético, Señor, que se está cumpliendo. Hay profecías en tu palabra que dice allá en Ezequiel 37 que había un valle lleno de huesos secos, que no tenían vida. Pero cuando el profeta comenzó a orar, aquellos huesos comenzaron a juntarse, los tendones. Y algunas interpretaciones dicen que esos huesos es el pueblo de Israel que comenzaron a revivir, a juntarse esos huesos secos en el año de 1948. Comenzaron a recobrar vida. Señor, sabemos que nosotros como humanos está dividida la historia, Señor, en el plan profético, las 70 semanas de, de Daniel. La cual la semana 69 es cuando el Mesías fue crucificado. Y la semana 70 de Daniel es cuando el Mesías aparecerá para venir a traer a su pueblo. Esa semana 70 es la que creemos nosotros que estamos a punto de ingresar. Porque todo lo que está sucediendo, Señor, nos está llevando a eso. Oh Dios, gracias. Gracias Señor. Ayúdanos como cristianos a estar preparados. A cada día fortalecernos con tu espíritu. A estar preparados porque el enemigo ataca de una manera cruel y vil y cobarde como terrorista. Ayúdanos a cubrirnos con tu sangre preciosa. Yo quiero preguntar en esta noche si hay alguna persona que nunca ha recibido a Cristo y quisiera hacerlo en esta noche. Hoy es el momento aceptable. Póngase de pie. Levante su mano. Póngase de pie. Dios le ama. Dios le ama. Padre, gracias te damos. Bendice a los jóvenes que este día recibieron su título de bachiller o su título de, de noveno grado. Señor, bendice a los niños que se graduaron de su preparatoria también. Gracias, Señor, por tu pueblo. Pido, Señor, en esta noche que tu Espíritu Santo nos cubra con su sangre preciosa. Con tu sangre preciosa, Señor. Y que nos lleves con bien a nuestros hogares, que nos guardes en el hueco de tu mano. Cúbrenos con tu sangre preciosa. Ayúdanos a descansar porque mañana hay que trabajar. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga a todos, iglesia. Dios nos bendiga. Gracias por su amable presencia.